Un saludo para todos nuestros hermanos hispanos en esta Semana de la Hispanidad, cuando celebramos 527 años del arribo de Don Cristóbal Colón a nuestro continente. Estamos muy contentos de celebrar esta tremenda efeméride del encuentro de dos mundos, cuando en 1491 los reyes Fernando e Isabel habían completado la reunificación de España con la Reconquista. El país necesitaba levantarse. Necesitaba crecer, necesitaba progresar, necesitaba economía. Y arriesgándolo todo, envían a Cristóbal Colón, a un loco que nadie quería escuchar ni hacerle caso, a cruzar el océano azul en busca de un nuevo continente, de unas nuevas tierras. Don Cristóbal Colón llega a Puerto Rico en 1493. Hasta aquel entonces existía Boriquén con los indios taínos. Nuestros antepasados que nos dejaron tantas cosas, muchas de las palabras que usamos, nuestra manera de comer ciertos alimentos, nuestra forma de llamar muchas cosas, música, areitos, cultura. Pero con la llegada de los españoles empezó a existir Puerto Rico y los puertorriqueños. Los españoles llegaron, construyeron, fundaron, progresaron la isla, nos trajeron el español como nuestro idioma moderno, nuestra moderna civilización y cultura, el desarrollo de nuestras artes, de nuestra agricultura. Fundaron pueblos, mercados, plazas, hoteles, teatros, escuelas, comercios de todos tipos, construcciones militares para la defensa de la isla. En fin, la aportación española en Puerto Rico es tan grande y la podemos ver a nuestro alrededor con solamente abrir los ojos. Me encuentro en la capilla del Altar de la Patria, en la Catedral de San Juan, flanqueado de las banderas de España y la bandera autonómica de Puerto Rico, otorgada junto con la autonomía a finales del siglo XIX, cuando Puerto Rico fue la primera autonomía española. Esta es una de las capillas góticas que tenemos en la Catedral de San Juan Bautista en el Viejo San Juan. Catedral que está cumpliendo 500 años en el 2021, cuya fundación fue en 1521. Y en este momento también estamos celebrando ya los 500 años de la fundación de San Juan. Soy José Lara, miembro de la Asociación Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Asociación que está en ambas orillas del Atlántico y que aquí en Puerto Rico y también en España y en Estados Unidos busca crear conciencia en el pueblo puertorriqueño de nuestra necesidad de regresar a nuestra familia, a la familia española, a formar parte de la nación de la que siempre fuimos. Porque Puerto Rico no era propiedad de España, ni era parte de España, era España y queremos que vuelva a ser España. Esta asociación busca crear conciencia, como dije, de todas las ventajas que tendríamos los puertorriqueños al unirnos nuevamente con la nación española. Como parte de la Unión Europea, sería increíble el desarrollo comercial, el bienestar social, la justicia social, la educación, la economía, todas estas cosas, todas estas tremendas intenciones de las distintas ideologías que tenemos en Puerto Rico y que por más de 120 años no han podido lograr. 120 años de la presencia estadounidense en Puerto Rico, que nos arrebató de los brazos de nuestra madre en 1898, separándonos de nuestra familia y tratando de convencernos de que éramos otra cosa que no fuera hispanos. Somos hispanos, no somos latinos. Somos hispanos porque somos España. Toda Hispanoamérica no es Latinoamérica, es Hispanoamérica. Buscamos entonces en este momento realizar esta conciencia, este crecimiento, este convencimiento entre nuestros hermanos puertorriqueños y los hermanos también en España, de toda la conveniencia que hay en la reunificación de Puerto Rico con España.
Este movimiento también existe en España, y aunque la nación no puede oficialmente proclamar ningún tipo de posición en este tema, puesto que es aliado de los Estados Unidos, y eso sería violentar lo que se llama el fuero interno, la función interna de un país soberano, sí hay en España personas particulares de mucha influencia que están muy de acuerdo y que quieren promover el reunificacionismo. Tenemos también políticos de dos partidos políticos españoles, el partido Vox y el DLP, que se han pronunciado recientemente a favor de la reunificación. Extendiendo la reunificación a toda Hispanoamérica, queremos que nuestros hermanos hispanoamericanos también disfruten de un progreso como naciones hispanas, como naciones juntas en familia, como naciones destinadas al auténtico progreso, al auténtico desarrollo de todas sus potencialidades. Queremos decirle a todos nuestros hermanos latinoamericanos, o más bien hispanoamericanos, felicidades